Hola gente, soy Natividad Romagnoli, vivo acá en Pilar, Córdoba. Bueno, ya se irán dando cuenta por mi tonada. Fui invitada por Hilda y Ana para este Día de la Madre. Bueno, para contar con mis 41 años, tengo la enfermedad de Raynaud y esclerodermia. Y bueno, que se puede hacer una vida dentro de todo normal, adaptándonos siempre a los cambios y a los que, bueno, nos vamos presentando día a día. Bueno, acá me hice un pequeño machete como para resumir un poquito de mi historia y aportar en el conversatorio que tenemos todos los miércoles. Mi familia acá en casa, somos cinco, mi marido y mis tres nenas, las más chicas son mellizas, así que todo el día acá estamos activos. Les cuento que desde el 2016 yo fui diagnosticada con la enfermedad de Raynaud y la esclerodermia. La esclerodermia, por suerte, la tengo manifestada en mis análisis y en los anticuerpos está presente, no así en lo que son los órganos. La historia de todo esto se inicia con mis dedos congelados por años antes al 2016, pero yo lo tomé como una persona friolenta. En sí, hasta que en ese invierno yo empecé a sentir dolores en mis dedos, dormía y a la noche sentí el dolor en mis pies del frío y se me hicieron úlceras en los dedos índices del pie y ahí es cuando yo consulto. Me lo diagnosticaron muy rápidamente acá en Córdoba. Fue un shock importante para mi familia y la verdad que en ese momento no sabía para dónde ir porque no tenía ni idea de lo que me estaban hablando cuando me los nombraban esta enfermedad y patología. Yo de por sí me considero una persona activa, bastante inquieta, soy de las personas que reaccionan ante las situaciones y de empezar a buscar soluciones rápidamente. Creo que ahí es donde está una de las formas de sobrellevar todo esto, estas enfermedades y patologías. Después, obviamente, de que pataleé y lloré bastante, porque de ser una persona súper sana, de no tomar ningún remedio, a pasar a decirme todo esto fue un shock para mí. Así es que, bueno, comienzo con mis doctores. Las primeras consultas, bueno, primeras y hasta ahora, voy con arsenal de preguntas, incluso como el machete que tengo acá, me he llevado hojas escritas con consultas y preguntas. Y he tenido la suerte de siempre de toparme con todos mis doctores, reumatólogo, dermatólogo, neumonólogo, todos, inclusive a los que hacía segunda consulta de reumatólogo y todo, porque consulté en varias ocasiones, siempre me han sabido informar y contestar todas las dudas que se me han planteado. Una de las cosas que yo cuando hablo a veces con otros, una de las cosas que ellos me marcaron fue el tema de que tuviera cuidado con el tema de internet, de buscar esas informaciones que muchas veces nos llevan a llenarnos como de información o leer en foros cosas que no nos terminan haciendo bien. Aprendí a ser una paciente muy comprometida, hago todo lo que me dicen, pero a todo me gusta siempre complementarlo o agregarle algo más. Así fue que luego yo de comenzar con el tratamiento, con mis medicaciones dadas por mis reumatólogas y aparte todo mi tratamiento dermatológico, las medicaciones no me caían del todo bien, no me sentía bien y a su vez, como ya todos sabemos, los inmunosupresores y demás de las medicaciones que tomamos bajan mucho las defensas. Comencé a pasar de ser una persona que era sana a enfermarme de lo que pasaba. Bueno, y eso no me terminaba de convencer a mí. Y hasta que un día me planté y me dije, no puede ser que soy joven, tengo mis tres nenas, yo tengo
sea, mi actividad diaria es todo el día desde temprano, no puedo sentirme mal, no puedo estar en la cama, tengo que poner pilas y tengo que estar bien. Entonces, debe existir algo para complementar, más allá de que a lo mejor en lo alternativo yo por ahí no creía tanto, busqué algo complementario a mis medicaciones y así fue que comencé también con el tratamiento en Crescenti, que yo tomo las gotas, me hacen bien, yo me siento bien en cuanto a mis defensas, así que bueno, como algo complementario también lo hago, no conforme con todo esto, es que digo, bueno, me hablaban de que son enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, que somos pocos los que tenemos estas enfermedades. Bueno, ¿a dónde están esas pocas personas que tienen esas enfermedades y patologías? Allí es donde que comienzo a buscar experiencias o si existían asociaciones, algo así, y es que doy con la asociación que antes habían formado todos ustedes y me contacto con lo que es la representante Alejandra acá en Córdoba. Ella nos juntamos un día en su casa muy amablemente y me recibió y comenzó a informarme y así es como comienzo a involucrarme un poco en los congresos que se hacen o en las charlas o lo que haya. Así viajé también a Buenos Aires, al último congreso que se hizo allá. Y bueno, el año pasado fue que cuando conocí a participantes de este grupo acá en Córdoba, que bueno, vinieron para acá. Y bueno, ahora les cuento un poquito de mis días acá en Córdoba y en casa. Si bien lo que más me afecta obviamente es el tema del invierno, acá la actividad comienza re temprano. Así que bueno, yo me abrigo por doquier. Cuando los médicos me decían que tenía que salir con gorros, guantes, yo no usaba nada de todo eso, así que fui media reacia. Pero bueno, para seguir haciendo la vida cotidiana tenía que buscarle una forma, así que empecé a darle mis toques. Tengo mis guantes con brillos, mis gorros llenos de colores. Bueno, pero yo soy así, me gusta, así que creo que esa es la forma que tengo de enfrentarme a esta adversidad que tengo en mi vida. Y más allá de que por momentos me enojo, porque a veces salgo y voy siempre para adelante. Aporte y soporte, creo yo, fundamental en todo esto es mi familia y los amigos. Todo lo que yo he aprendido, aprendo a diario. Escucho y lo que yo me informo, yo se los cuento. Y así ellos han ido adaptándose a este mundo del reino y de la esclerodermia que me toca. No sé, de pasar de decir de mis nenas, saben que si yo las llevo al colegio, vamos en el auto y el día que hace frío, mamá no se baja. No por esto, ellas han dejado de sus actividades, yo las llevo, las acompaño. Y ellas también me acompañan a mí, se fueron adaptando a todo lo mío. Salimos a hacer caminatas y antes de salir ya me están preguntando, mami, ¿traes los guantes? Porque saben que en la mitad del camino me agarra frío. Lo que respecta a mis amigos, no sé, por decirles, viene juntada de invierno, si hace mucho frío, ya saben que hay veces que no voy porque si está muy frío no salgo y otras, bueno. Esta noche viene la gringa, hay que calentar desde temprano cada ambiente. Mis amigos, cuando han viajado al exterior, me traen siempre un toque de un guante con un brillo o lo último que ven. Y bueno, en mis viejos, en la casa de mis hermanos, mis tíos, si hay juntada, bueno, como había antes, ahora en este invierno no, pero la juntada de invierno, vos llegás y están todos derretidos, yo estoy feliz y los otros están todos de mangas cortas. Bueno, este es un poquito el resumen de algunos de mis días. Y bueno, para lo que fui convocada era que, en alusión a lo del Día de la Madre, para mí, bueno, es un honor poder celebrarlo. Creo que es el mejor título que tengo. Y yo con todo esto quiero demostrarle a mis hijas que más allá de lo que a uno les toca,
y los que se le ponen en el camino, siempre hay que seguir para adelante y disfrutar de esta vida. Creo que el tener nuestra mente en positivo, si bien están los días tristes, los malos días, cueste este peso de estas enfermedades, nunca dejarnos caer del todo. Hay siempre sueños, un futuro, proyectos por el cual estar bien. Y si ese bien a su vez es ayudando a más gente, bienvenido sea y mucho mejor. Así que bueno, esto es algo de mi pequeña historia para que sigamos charlando hoy y si puedo sacarle algunas otras dudas. Y bueno, para todo lo que pueda aportar y ayudarlos, aquí estoy. Gracias.